me enorgullece de ser santuareño, que tuvo una época tan brillante, que personajes de talla nacional se referían a este pueblo como un santuario enclavado en estas montañas del Tatamá. Ese nombre lo puso Juan Vadillo en 1538 cuando pasó por acá, que venía de Cartagena, está hablando de los españoles. Cuando pasó por acá, él dijo que este era el santuario del cacique Guasuse, y así lo ratificó el escribano de Jorge Robledo en el mismo año. Y el punto se siguió llamando santuario, y cuando vinieron a fundar el pueblo, ¿qué nombre le ponemos? ¿Santuario? Santuario es un municipio de colonización antioqueña en su parte de montaña y colonización caucana en su parte plana, en la parte baja. Su fundación corresponde a 1886, un 20 de julio, cuando vencidos en una guerra, un grupo de radicales debieron huir de Río Sucio y decidieron dirigirse a esta zona a fundar este pueblo. Hay una anécdota. En 1927, el gobierno nacional le pide a los municipios que dediquen su plaza o parque principal a Bolívar, con motivo de acercarse el primer centenario de la muerte del Libertador. La dirigencia de Santuario, en vez de acatar esa directiva, consagra el Parque de Santuario a Rafael Uribe Uribe, un dirigente liberal que fue asesinado de un hachazo en las gradas del Congreso. Y entonces el parque se llamó Uribe Uribe hasta 1949, cuando el busto es derribado, y luego en 1952 se instala el busto de Simón Bolívar. En ese 1927, cuando el parque se consagra a Uribe Uribe, se siembra este gualanday. Vamos a traer la leña. Mi nombre es Lady Joana Herrera Mesa. Bueno, vamos a hacer la natilla de sidra. Vamos a preparar una natilla de sidra. Es muy poco común porque pues la gente casi no consume la sidra, pero pues voy a enseñarles a prepararla. Bueno, pues hace 10 años que la vengo preparando porque pues es tradicional de mi abuelita. Mi abuelita tiene 90 años y pues ella siempre la hace así en como en fechas especiales, mejor dicho. El agua para que se vaya calentando. Vamos a pelar la sidra, que es el ingrediente principal. Bueno, pues la sidra allá abajito en la cañada, eso es una fruta, pues sí, como una fruta silvestre, entonces eso se da mucho en las cañadas. Entonces vamos a pelarla. Lo primero que tenemos que hacer es pelar la sidra. Thank you.
Hay que echarle, ponemos a cocinar 4 sidras. Porque es que la sidra tiene muchas propiedades, o sea, podemos utilizarla en muchas cosas. En jugo, en postre, o en dulce, el dulce de sidra, o sancochada así sola, o guisada. Tiene muchas formas uno de utilizar la sidra. Cuando se trazó la plaza en diciembre de 1885, se empezó la repartición de solares y a construir el santuario. La primera casa se construyó en toda esa esquina. La segunda es donde está la galería. Y la tercera casa es esta, donde está el hotel Santuario Plaza. En este momento es la casa más antigua que queda en Santuario, que data de 1886. En aquella casa amarilla que están reconstruyendo, nació la primera mujer profesional de todo el eje cafetero. Estoy hablando de Caldas, Risaralda y Quindío. Nació ahí. Se llamó Edilma Escobar Cano. Ella quería ser abogada, pero estaba totalmente prohibido en esa época a las mujeres esa profesión. Fue aceptada entre las 4 primeras que aceptó la Universidad de Antioquia para hacer odontología. Salió de ahí y fue a especializarse en Estados Unidos. Vino a Santuario, fue concejal acá y se fue para Pereira. Allá falleció en el 2005. Santuario en sus inicios lo distinguió que fue fundado por intelectuales de Río Sucio con capacidad económica, conocedores de la política y de las actividades burocráticas. Ellos hicieron de Santuario, digamos, un pueblo pujante en sus inicios, con mucha cultura, mucho desarrollo. Y eso lo hizo un pueblo pionero en sus inicios. Vino la violencia del 48 y esa dirigencia tuvo que huir y Santuario quedó en un pueblo cafetero. Pero muchos de sus hijos huyeron al exterior y en este momento lo distingue que es el municipio de Risaralda y quizás de Colombia, porcentualmente, que tiene más gente en el exterior. Cuando ellos trazaron la plaza y empezaron a adjudicar solares, la primera orden que dieron es que nadie podía construir un rancho mal hecho. Casas bien construidas. Y como les digo, como tenían platica y conocimientos, entonces desde un inicio se hicieron casas como las que ustedes ven en esa esquina, como las que ven por el pueblo, casas bien hechas de tapia, de bareque, pero bien construidas. El fundador no permitió ranchos mal hechos. Esta calle se llamaba calle Buenos Aires y en 1926 se empezó a adecuar la salida por acá, porque era por la calle de allá
bajando a una cañada muy honda, que por eso se llama Cañada Honda, y el camino empezó a hacerse por acá, y se trazó la carretera. Entonces, a partir de ahí, se dejó llamarse calle Buenos Aires para llamarse calle Real. Esta calle es un poco después de la fundación, más o menos alrededor de 1890, por efectos de banqueos y demás. Ya les dije que Santander ha sido fundado por gente que tuvo que huir de Río Sucio. Aquí hicieron una especie de galpón grande ahí y se llamaba La Colonia, porque todo el que llegaba sin dónde dormir lo dejaban meter ahí. Y entonces ahí llegó mucha gente que no traía absolutamente nada. Venían buscando refugio. Y sin embargo, de esa gente salieron alcaldes, jueces, gente muy importante en la vida del santuario. En el año 97 empezamos una campaña para recuperar la arquitectura. Y un vecino de la esquina hizo los primeros balcones de esa casa, tomando como base fotografías antiguas de una exposición que yo hice. Y de ahí, ya ustedes ven, se propagó por toda la cuadra y se propagó por todo el pueblo. Pero en el santuario no habían sino tres casas con balcones. Y hoy día la que más tiene de todo el departamento de Risaralda. Y esa campaña solamente inició en el año 97, 1997. Bueno, echamos la sidra, la ponemos a cocinar. Le vamos a echar canelita. Canelita, le echamos canelita, unas ramitas de canelita al agua. Le echamos también unos cuatro clavitos. No puede ser mucho porque el clavo siempre es muy fuerte. Y la ponemos a pitar durante unos 20 minuticos. Es como se pita, entonces ya se pone 20 minuticos. Pero esa receta me la enseñó mi abuela. Mi abuela también hacía la natilla normal de sidra y la natilla tradicional, que era la de maíz, junto con los buñuelos de maíz. Pero a mí siempre me gustaba la natilla de sidra, porque pues tenía un sabor diferente a lo de siempre. Ya tiene 90 años y todavía se acuerda, y ella todavía la sigue haciendo. Entonces era muy bueno uno ir allá a la casa de ella, porque ella hacía la natilla que con el palo largo en el jogón de leña, la revolvía y todo, entonces ella le iba enseñando a uno paso a paso. ¿Cómo le parece que ella no es mi abuelita en sí ella es mi abuela, o sea, ella me crió? Entonces siempre las nietas le decían, no, es que no le diga abuela porque es que ella no es su abuela. Entonces yo le decía, no, ¿cierto mamita que usted sí es mi mamita? Entonces ella me decía, ah, sí, mija, me dan ganas de llorar. Y entonces ella me decía, vea, mija, venga, yo le enseño y es que todos tenemos que unirnos juntas. Y esa es la anécdota, porque ella siempre nunca me dejaba a un lado, sino que todas juntas, y la seguiría haciendo. Ella tiene 90 años y la seguiría haciendo hasta que mis hijos estén grandes y las aprendan a hacer también. A mí me gustaría que pase generación en generación, para no dejar la tradición, porque uno deja mucho la tradición de las abuelas y eso no es bueno, que los hijos sigan haciendo todo normal, como las tradiciones de la abuela. Bueno, entonces el siguiente paso es ya la sidra cocinada, la partimos en cuadritos, la vamos a licuar. Tiene que estar bien cocinada, blandita, para que ella coja el sabor de la canela y los clavos. Vamos a medir 1 litro de leche.
un vecino la vende, entonces nosotros le compramos mucha lechita, quesitos. Ponemos a juego la mezcla que licuamos. Diego, tráigame una taza de panela, hijo, porfa. Pasamos y la vaciamos en la mezcla de la sidra con la leche. Revolvemos, toca revolver y revolver hasta que la panela se diluya. Bueno, entonces lo siguiente, vamos a ir mezclando la harina, la maicena con el restante de la leche. Vamos mezclando para que se vaya disolviendo. Sería muy bueno que no dejáramos las tradiciones de las abuelas, porque ahorita todo lo consigue uno fácilmente y sería muy bueno uno seguir todas las tradiciones. Pues la tradición de las abuelas es eso, que si va a ser una natilla, que solamente tiene que ser una sola persona, pero pues aquí solo la hago yo. Por ejemplo, mi abuela también me enseñó a hacer los buñuelos de maíz. Entonces, el secreto del toque de los buñuelos de maíz es que usted, a medida que va moliendo, va sacando y va fritando. Porque si usted deja ya la mezcla así, se dañan los buñuelos. Y es verdad. A medida que usted va moliendo, tiene que ir echando al sartén, porque si no, la mezcla se daña y los buñuelos le ponen duros o no quedan igual de blanditos. Sí, en esos mitos sí creo yo. Y pues hay que enseñarlos también para que la gente aprenda y seguir esa tradición de los mitos, para poder enseñarle a los niños o a nuestros hijos o a los nietos. Bueno, yo soy de Apía, pero hace 16 años que vivo acá. Yo me vine muy joven, cuando me conocí con mi esposo me vine muy joven. Y entonces eso hace que vivo acá 16 años. Sí, a mí me encanta todo, aunque yo salgo muy poco, pero sí, a mí me encanta mucho el campo. Y me gusta más ahorita ya me gusta más el pueblo, que me gusta más Santuario que en el pueblo donde me crié. Esa área llamada Baja Esmeralda, o sea, queda cerquita del Tatamá. Y es una vereda muy sana. Y a mí me gusta mucho vivir acá. Me gusta mucho vivir acá y pues aquí tuve mis tres hijos y aquí llevamos viviendo 16 años pues con el esposo. Cuando yo me conocí con el esposo tenía 15 años, imaginé una polla, una muchacha todavía, y pues aquí aprendí todo, a hacer de comer, a vivir en el campo, a sembrar, a tener animalitos, muchas cosas. Bueno, ya después de que ya empezó a hervir, estoy viendo, vamos echando la maicena con el restante de la leche poco a poco. Toca revolver, ahora sí. Vamos echando
El coco picadito. Pues a mí me gusta picadito, pero pues hay mucha gente que le gusta ralladito. Pero a mí me gusta más picadito, para que se sienta el sabor. Las pasas. Y ahora sí, a revolver. Porque después de que ya le eche uno todos los ingredientes, ya ella va cuajando. Gracias a esta receta, pues nos hemos dado a conocer. Y hemos pues por ahí vendido algunos productos así de sidra. Y sería bueno que conocieran mucho más de la sidra. O sea, que es el ingrediente principal. Para poder que la gente conozca la sidra. La natilla. Guisada. También se puede comer así como con así con sal y limón, parecido así como mango. En dulce. En mermelada también. Pero pues a mí me gusta más la natilla. Bueno, ya después de que ya le metimos, le echamos la mezcla, lo dejamos que hierva un poquito, dar pobollones, y ya va a hervir. Bueno, ya después de que ya está, que ya hirvió, la bajamos. Vamos a empezar a emplatarla. El sabor es riquísimo y huele muy rico. No necesariamente tiene que esperar uno a que sea el mes de diciembre para comer natilla, ¿no? Nosotros si nos antojamos, pues la hacemos. O en un vaso de leche también. Con un vaso de leche queda muy bien acompañado también. Listo, y aquí está la natilla de sidra.